Así que querés jugar Tulu. Bueno, vamos a armar un personaje juntos para que sea todo más fácil y rápido. Tal vez conozcas personajes lovecraftianos como Asenal White o Richard Pickman, todos muy importantes en las obras del maestro. Hoy juntos vamos a armar un personaje tal vez igual de memorable, Gregorio P. Poderoso. They see me rolling, they hate it. Lo primero que voy a decirles es que armar un personaje de Tulu de 100 puede ser algo tedioso. Y lo bueno es que armar el personaje lo tiene que hacer una sola vez. Así que no van a tener que revisitar estas reglas de nuevo hasta que armen su próximo personaje. Como siempre, empezamos tirando las características. Casi todas se consiguen igual, pero las vamos a separar en tres grupos por buenas razones. Fuerza, destreza, constitución, apariencia y suerte se consiguen tirando 3 de 6 y multiplicando el resultado por 5. Así que tenés un 3, un 2 y un 5, 10. Por 5, 50. Eso lo anotamos en la característica. Y repetimos esto para todas las demás. El poder también se consigue tirando 3 de 6 y multiplicando el resultado por 5. Pero que hay que hacer una pausa. El poder nos da dos cosas más, que son la sanidad y, como ya dijimos en el video anterior, los puntos de magia. ¿Y cómo anotamos todo esto? Supongamos que tiramos un 3, un 4 y un 5. Son 3 y 4, 7, más 5, 12. Por 5, 60. Ok, entonces anotamos 60 en el poder y marcamos 60 en la sanidad. ¿Y los puntos de magia? Los puntos de magia son iguales a la tirada que hicimos. 3 más 4 más 5, 12. El tamaño, la inteligencia y la educación se consiguen tirando 2 de 6 más 6 y multiplicando el resultado de eso por 5. Así que si tenés un 3, un 4, tenés 7, más 6, 13. Por 5, 65. Así conseguís todas estas tiradas. Pero tenés que tener en cuenta las siguientes cosas. La inteligencia nos va a dar los puntos de interés personal, que los vamos a usar después. Tenés que multiplicarla por 2. Y la educación nos va a ayudar a conseguir los puntos de ocupación, que también los vamos a usar después. Ahora necesitamos anotar la ocupación. Gregorio va a ser un anticuario. Él se dedicó toda su vida a esto y aprendió muchas cosas. La ocupación nos va a dar principalmente tres cosas. La lista de habilidades, así que anotamos el cuadradito en cada una de ellas en la hoja del personaje. El crédito, que es más o menos cuánta plata tiene disponible él, y el estatus social que aparenta. Y adicionalmente, los puntos de ocupación. Estos puntos de ocupación solo se van a repartir en las habilidades que ya notamos y se consiguen de la siguiente manera. En cada ocupación hay una parte específica que dice qué característica tenés que multiplicar por qué número para conseguir esa cantidad de números. No se preocupen, vamos a mostrar la de Gregorio ahora para que no se pierdan. Ahora vamos a repartir los puntos de interés personal, que son los que conseguimos al principio con la inteligencia. Estos se pueden repartir en cualquier habilidad excepto mitos de Tulu. A la hora de repartir habilidades hay que tener en cuenta algo. Algunas ya empiezan con un numerito, por ejemplo historia, que tiene 5%. Si le quieren agregar números, cualquier punto después de eso va a sumarse con el 5%, así que si le agregan 3 va a ser 8%. Lo mismo para cualquier habilidad que ya empiece con un número. Una vez que tenés anotado todo esto y repartidos todos los puntos, hay que anotar dos números súper importantes para este sistema. Y estos son la mitad y un quinto. Para conseguirlo, simplemente dividí el número de cada cosa por 2 o por 5 y anotar en el cuadradito al lado. Es medio raro esto, pero va a haber reglas o situaciones que te requieren usar estos números en vez del valor original. Y estas son las tiradas difíciles. Estas son las tiradas en las que todos en la mesa dicen, tiene que tirar eso en un quinto. Y ahora vamos con la mejor parte. Daño, vida y movimiento. El daño no es tan importante, pero nunca sabes cuándo tenés que darle un cachetazo a esos ocultistas que andan por ahí. Para calcular nuestro daño, necesitamos sumar nuestra fuerza y nuestro tamaño y compararlo con la tablita del manual. Nuestra vida se calcula con nuestro tamaño y nuestra constitución. Y ahora vemos que tenemos un montón de vida. Es un número gigante y es súper copado, pero no es tan fácil la llamada de Tulu. Así que ese número lo vas a dividir por 10 y vas a marcar en el circulito en la hoja. Para un investigador experimentado, escapar es una acción casi tan natural como respirar. El movimiento es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. La regla es medio rara, pero la vamos a explicar. Si tu fuerza y tu destreza son las dos menores a tu tamaño, tenés movimiento 7. Si tu fuerza o tu destreza, una de las dos, es igual o mayor a tu tamaño,
o las 3 son el mismo número, tenés movimiento 8. Si tu fuerza y tu destreza son las 2 mayores a tu tamaño, tenés movimiento 9. How can you read this? There's no pictures. Y con esto se terminaron los números en la hoja de personaje. En serio. Lo único que falta es preguntarle a tu DM si usa la regla de la edad o no. Si la utilizan, tu personaje va a tener números modificados, depende si es más viejo o más joven. Así que fíjense en la tablita. Esta edición de Tulu tiene una pequeña parte del manual dedicada a que tu personaje tenga un background chiquitito. Similar a lo que tiene D&D, de hecho también se tiran al azar. Pero para Gregorio voy a elegir las siguientes cosas. Para la descripción, yo me lo imagino como alguien académico. La ideología de Gregorio es tal vez rara, pero el dinero es poder. Allegados, él tiene muy pocos. De hecho, solo le importa la persona que le enseñó todas sus habilidades. Y solo le importa porque tiene una deuda con ella. Un lugar importante para él es su oficina, porque ahí tiene la caja de seguridad, pero no le digan a nadie. Sus posesiones suelen ser valiosas, en este caso, una extraña colección de cerámicas. Y en sus rasgos más característicos, las personas lo describirían como alguien ambicioso. Y están en lo correcto. Una vez que tenemos todo esto, lo último que queda es anotar los detalles menores. Armas, objetos, compañeros y demás. Terminar el background con la lista y el video que subimos. Y el próximo video que vamos a hacer es sobre la sanidad. Cómo funciona y qué hacer con ella. Así que suscríbanse al canal y denle click a la campanita para no perdérselo. Antes de que se vayan, la pregunta del día para ustedes es: ¿qué misterio de la vida real resolverían con sus personajes? Dejen sus respuestas en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, queremos contarles que abrimos una cuenta de Patreon para los que quieran ayudarnos. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de nuestros videos con iluminación, micrófonos, edición, cámara, todo. Tenemos muchas recompensas planeadas y vamos a subir más. El link está en la descripción. Y si no, otra forma en la que nos pueden ayudar es difundiendo nuestros videos para ayudarnos a llegar a más personas. Muchísimas gracias. No sabes controlar el volumen de tu voz. Exacto. Porque podés hablar bajito cuando querés. ¿Te acordás del villano? No me acuerdo. Justo te juro ese ejemplo. Ya. ¿Sabes que en inglés hablo re bien? Hablo mucho mejor en inglés que en español. ¿Querés probar a decirlo en inglés entonces? No. Y lo traducimos. Y le hacemos el voiceover. Ay, güey. Con los dos audios al mismo tiempo, como dijiste, Richard. Y los dos subtítulos superpuestos, porque fuck it. Sí, sí. El atrás de todo es China. Y arriba en ruso. Acordate de sonreír. Sonreír. Es verdad. Porque esta parte es una igual. Ok. Así que hacé la voz divertida, con tu gracia. No con eructos. ¡No con eructos! Como si yo lo pudiera controlar. ¡Esa es tu gracia! Y con esto tendríamos todos los números de la hoja. Esta tiene una de esas en el medio. Ok. Yo tengo la excusa de ser Rosarina. Espera que yo no lo diga. Es verdad. Voy. La edad. Me voy a dejar de joder y ver el fonodiólogo, ya está. Me voy a dejar de joder y ver el fonodiólogo. Exacto, exacto, exacto. Quiero hablar y que se me entienda, le voy a decir. Quiero hablar que se entienda. ¿Eso fue el gusto? Sí. ¿Se escuchó en mi canto? Perdón. No sé qué decirle. Voy a hacer más y cumplirlo. No puedo. No tenés excusas, León. Primero decías que era mi departamento. Sí. Que había algo en mi casa que te hacía eructar. Sí. El fantasma de los eructos. Es un carajo, chavo.